amigos y amigas de Fortín Belgrano, de Pequeño Aragón. Llegó ya, no es lo mismo que nosotros los intendentes vamos y contemos, que vengan ellos y vean con sus propios ojos las necesidades y lo que padecemos acá en el norte. Hoy, gracias a Dios, tenemos un gobierno nacional que está mirando al norte, que no se olvide de nosotros de acá del norte. Yo creo que con el gobernador Juan Manuel Urtubey, que hizo una apertura, nosotros tuvimos muchas oportunidades de hacer muchas cosas, como acá en Dragones. Dragones ya es un pueblo que tiene toda la estructura para ser un municipio. Así que por eso lo vamos a poner. Hemos logrado muchas cosas. Un ejemplo claro es la Ruta 81, en Allanes, por el 2005, cuando hicimos una reunión con todos los intendentes de Formosa, logramos que la Ruta 81, el tramo de Salta, sea asfaltado. Hoy tenemos todos los pueblos incomunicados y tenemos la 53 provincial, que también pronto, me imagino, y con la ayuda del Gobierno de la Nación, vamos a poder tener asfaltada esa ruta y comunicar todo el interior de nuestro Chaco salteño. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, una gran alegría estar acá en el Chaco salteño, en Dragones. Estamos comprometidos para poder trabajar, como decía el intendente, juntos, por trabajar todos juntos como un gran equipo, junto a los intendentes, junto a los legisladores, junto a toda la comunidad. Porque creo que el 10 de diciembre, el momento que asumimos la responsabilidad de conducir este país por el tiempo que nos toque, nosotros fuimos muy conscientes de que venimos con un mandato de trabajar en equipo, de trabajar todos juntos y trabajar en lograr que tengamos la esperanza y tengamos esa perspectiva de estar cada día un poco mejor. Y creo que este fin de semana, donde celebramos los 200 años de independencia, el mensaje de los argentinos fue muy claro: que haya un solo color, que haya una sola bandera, que el celeste y blanco nos una a todos y nos pongamos a trabajar para resolver todas las cosas que están pendientes. Y este proyecto, este convenio que estamos firmando hoy, esta intervención para ayudar a esta localidad, se enmarca en un trabajo que estamos haciendo en otras 100 localidades, 6 de ellas en la provincia de Salta, para poder traer infraestructura social y a partir de ahí también empezar a mejorar la infraestructura productiva y empecemos a poder soñar con generar puestos de trabajo genuinos en cada uno de los rincones de nuestro país, en cada uno de los rincones de la provincia de Salta, en cada uno de los rincones de Dragones y de los demás pueblos y ciudades y municipios de aquí del Chaco salteño. Estamos convencidos que se puede, estamos convencidos que el norte argentino tiene un enorme potencial, tiene un enorme potencial que lo enmarcamos en este Plan Belgrano, que es un sueño que el presidente ha planteado de poder hacer la reivindicación histórica que se merece el norte del país, que se merece Salta, que se merece el Chaco salteño, que se merece Dragones. El trabajo que venimos haciendo juntos, conducido a nivel nacional por el presidente de la Nación y que acá encuentra operativamente a cada uno de los intendentes, hoy estamos dando un paso más adelante. A través de la firma de estos convenios estamos lanzando las obras que van a permitir obras de saneamiento y de agua potable para comunidades importantes que hasta ahora tienen deficientes servicios. Estamos dando una enorme batalla todos juntos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, de aquellos que no tienen casi nada. Y la única manera de hacerlo competitivamente es generando infraestructura social básica. Por eso estas obras son tan importantes. Junto con esos convenios que firmamos, también firmamos hoy un convenio en el cual el Gobierno Nacional va a colaborar con la tarea que venimos realizando de lo que significa la regularización de los lotes 55 y 14
en el departamento de Rivadavia, en el municipio de Santa Victoria. Es un viejo reclamo de hace décadas y décadas, casi de generaciones, que estamos avanzando decididamente para resolverlo. Quiero que cada uno de los vecinos de Dragones sepa que hemos tomado una decisión en beneficio de cada uno de los vecinos. Después de la elección del año pasado hemos resuelto trabajar todos los argentinos juntos para que nuestra gente lo vaya mejor. Se conformó la selección argentina con presidente, con gobernadores, con intendentes, con legisladores. No hay espacio para discusiones pequeñas, para discusiones sectarias, para intereses partidarios. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que a la Argentina le vaya bien y de esa manera cada uno de los argentinos tenga una mejor calidad de vida.